¿Cómo están, chicos? Good morning, everybody, señores y señoritas. Bienvenidos a un directo más para el canal. Bienvenidos a Axie Gaming One More Time. ¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro de Aztec Liga de Estados LD. Tenemos en esta ocasión el inicio del grupo B, Veracruz versus Tamaulipas. Vimos a Veracruz aquí en el canal en el inicio de la pretemporada, mientras que a Tamaulipas no lo hemos visto en Clash Royale. Lo he traído en Brawl Stars. Vamos a ver qué tal lo hacen su parte de Clash Royale. Por lo menos en Brawl Stars son líderes por el momento de BMC, así que veamos si son igual de buenos jugando en Clash Royale. Veracruz es uno de los favoritos. Yo creo que el actual favorito es el campeón de la categoría 2, Baja California. Baja California está muy potente. Es el campeón de la categoría 2, entonces probablemente es el favorito de la categoría 1 de esta LD, pero Veracruz también va a estar bastante importante. Hola, Dark Mau, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bro? Este es de Clash Royale, no es de Brawl Stars, Dark Mau. Porque tú sí sé que eres jugador de Brawl Stars. Brawl Stars traje ayer Extreme Brawl y creo que de Brawl Stars ya no vuelvo a traer hasta el viernes. Tenemos BMC, Brawl Mexican Championship, vamos a ver qué tal. Y listo, chicos, vamos a iniciar ya el partido. Hola, Natsuki, ¿cómo están? Buenas. Les recuerdo a los que sean fans del canal, hay varias personas, hay mínimo tres personas y YouTube me parece que solo hay un viewer. Está medio raro eso, ¿eh? Apenas iba a hablar y ya inició la partida. BC no nos inscribimos en la LD. Uf, ¿no están inscritos BC en la LD? No, pues bueno, entonces Veracruz es el favorito. Entonces Veracruz es el favorito. No sé por qué Baja California no se inscribió en la LD. Obviamente sus razones tendrán. Pero bueno, entonces yo creo que Veracruz es el favorito. Creo que quedó campeón de lo que es la temporada regular. Es decir, lo que es las jornadas tras jornada. Pero pues ya en los playoffs perdió ante Baja California. Ojo que viene un push bastante bueno. Muchos esqueletitos que ya has defendido todo con la bola de nieve bastante rápido. Un mega esbirro ahí que estuvo deteniendo el ataque. Por parte de Tamaulipas vemos a nuestro buen Jesus. ¿Es Jesus el de Mineros? ¿O es no Jesus el de Mineros? No, no es Jesus el de Mineros, ¿no? Ante Antonio, digo con su compañero Antonio P17, ante Trainer Daniel y Miguel Díaz de Veracruz. Vamos a ver qué tal lo hacen estos muchachos. Por parte de Tamaulipas están jugando un mazo de control. Un minero control fusionada con minero basura. Con el mega caballero como carta elegida para su tanqueo principal. Mientras que por parte de Veracruz están jugando un Goison, parece ser, seguramente con cementerio. Uno seguramente trae lo que es de Goison y el otro seguramente trae soporte de cementerio. La verdad es que en 2 contra 2 me parece un mazo muy bueno. Este es un mazo beatdown, es decir, que va con los push haciendo push más fuertes. Me parece muy buen combo meter un gigante, un príncipe y un cementerio. La verdad es complicado defender. El gigante tiene mucha vida, el príncipe pega muy fuerte y el cementerio ahí molestando. Es un push bastante bueno. Vamos a ver si lo logran. Es lo que yo creo que traen. Me gustaría que trajeran eso porque me parece un mazo muy interesante para beatdown. Mientras que por Jesus y Juan Antonio vemos que traen minero basura. Uno trae un poquito un parecido a un Logbait, pero al fin y al cabo lo están jugando como mazo de control, no como tanto bait. Bueno, sí lo están jugando un tanto bait. Es que el minero control es como una combinación entre control y bait. Vamos a ver, si es el de mineros. Ah, pues miren, me cae muy bien Jesus. Vamos a ver qué te lo hace. Empieza a golpear los duendes. El globo esquelético cae. Tira el mago eléctrico. Justo en el momento con el Zap de Spawn se lo termina quitando. No entiendo muy bien por qué. Se tardó tal vez, no, es que se tardó para defenderlo. El problema es que sí recibió bastante daño. Es el problema de cuando te enfrentas a un bait. No tenía el tronco en ciclaje, era algo bastante importante. El mega caballero va a empezar a caer con el príncipe que llega en galope a hacerle mucho daño. Terremoto que se quita a la jaula del forzudo, pero está golpeando el duende con lanza un poquito después. Y el terremoto también hubiera podido tarjetear al duende con lanza y se le hubiera quitado. Tira tronco, un tronco me parece muy malo porque sí se quita a las pillas. Pero se viene justo el barril de duendes. Y Dios mío, ¿cuánto daño hace el barril de duendes? Estaba siendo tanqueado por el minero. El mago eléctrico no destruye con su zap de spawn a todos los duendes. Y recibe muchísimo, muchísimo daño en la torre de la derecha. Justo por lo que dije, ese tronco me parecía muy malo. Lo aprovechan muy bien Jesus y Antonio, aprovechando lanzar el barril por la derecha. Ese tronco sí se quitó las pillas, pero no era necesario. Tu rival tiene un bait. Es mejor gastarlo en defensa. Y se viene que combo de minero con globo esquelético. Tiran muy buen tronco ahora sí porque está en defensa. El problema es que se les viene el barril de duendes. El mago eléctrico no se lo va a quitar a tiempo. Pega parte. Los duendes tiran terremoto defensivo. El terremoto defensivo se tarda lo suficiente como para que peguen los duendes. Y con esto inicia. Dios mío, no quería que me mostraran el clan y terminé picando todo. Con este inicia ganando Tamaulipas 1 por 0. Bastante bien jugado. Jesus es un cracazo. Sabemos que es jugador de Mineros eSports. Ya me lo confirmó ahí mi buen amigo Ángel Campos. Mientras que por parte de Antonio P17, no recuerdo en qué equipo está, pero sí que recuerdo que lo he casteado.
lo castamos en la final de Versus Cop, ¿acaso con Mega? Uf, creo que sí, me suena. Mientras pues Trainer Daniel y Miguel Díaz ya los habíamos visto en el partido contra Aguascalientes en la pretemporada de aquí de Aztec League, ¿no? Ahora sí le tengo tiempo para hablar con ustedes, chicos. A los que no están aquí para el canal, les recuerdo que hoy es el final de The Last of Us en PlayStation 4. Vamos a acabarlo hoy a las 8 y media. Va a iniciar 8 y media porque a las 8 tal vez esté un... No, como 8:15. Entre 8 y 8 y media va a iniciar. Pero sí va a ser seguro. Vamos a acabar The Last of Us. A ver qué sucede. Hay que esperar la siguiente partida, chicos. No hablamos de los bans porque mandan mucho texto que me pierdo. Los bans en el 2 contra 2 fue Esqueleto Gigante. Muy buena carta. Sabemos que seguro sí, está segurísimo. Segurísimo, comprobadísimo que es el final de The Last of Us hoy entre 8 a 8 y media PMMX. Ya tenía un problemita, pero ya lo solucioné. Justo ahorita antes de iniciar el directo lo solucioné. Entonces sí, segurísimo. El Esqueleto Gigante, chicos, es la carta baneada por parte de Veracruz, creo. Sabemos que es una carta muy, pero muy buena. Es un tanque perfecto para el 2 contra 2. ¿Qué sabes de la Pro League? Pro League. Uf, no lo había escuchado. En Brawl Stars, dices, Dark Mau. Dices en Brawl Stars, ¿no? Porque tú eres jugador de Brawl Stars. Tienes el link de la liga y yo ahí le echo una ojeadita. Pero Pro League, uf, no me suena, ¿eh? No me suena. O sea, ahorita yo lo que estoy casteando en Brawl Stars es Brawl Mexican Championship, la Liga de Estados de México, ESM, una de las mejores ligas de la TAM de Brawl Stars, y Extreme Brawl. Pff, increíble lo de Extreme Brawl. Listo, chicos, tenemos partida. Vemos a nuestro buen Jesús y Antonio, jugadores de la selección de Tamaulipas, en la pantalla superior, ante nuestro buen trainer Daniel y Miguel Díaz, jugadores de la selección de Veracruz, en la pantalla inferior. Va ganando Tamaulipas 1 por 0. Y veamos qué más están jugando. Por parte de la selección de Veracruz, me parece que están jugando un golem. Viendo esa bruja nocturna, ese príncipe oscuro, me parece que están jugando un golem. Y que tienen esas unidades como soporte. Mientras que por parte de la selección de Tamaulipas, me parece que están jugando Minero Control. Ahí con ambos con Wall Breakers. O sea, ambos traen la misma combinación de mazos. Sabemos que 2 contra 2, ponerte el mismo mazo te viene muy bien. Porque pueden compenetrar bastante bien los push de cada uno. A pesar de que uno no tenga una carta, puede ser que el otro la tenga. Ya que tienen mazos similares. En los mini P.E.K.K.A.s van a venir mucha ayuda. Ah, bueno, esta es cosa que lo único que cambia cuando traes Minero Control en 2 contra 2, que uno trae Minero Control con veneno y el otro lo trae con cohete. Así pueden ir haciendo más daño a torre si es que necesitan de los hechizos. La verdad es que está muy bien en eso en 2 contra 2. Viene el Mega Caballero ante Mega Caballero. Rápidamente Veracruz lanza un push por la derecha con Minero, con Wall Breakers. Los Wall Breakers alcanzan a llegar a la torre porque a pesar de que están ahí, le ponen la torre bombardera. Hay que recordar que la explosión hace daño de área, entonces sí que le dio tanto a la torre como a la torre bombardera. Hace bastantísimo daño, se viene counter push, tira Wall Breakers. Ya son defendidos con la torre bombardera y aparte con los duendecitos, se quitan al príncipe oscuro. Y bueno, hizo bastantísimo daño esos Wall Breakers que se lograron colar, le hicieron bastante daño a la selección de Tamaulipas. Pero por lo menos ellos también hicieron bastante daño en la torre de la izquierda. Se viene Minero Murciélago, se ha defendido con duende, con lanza, tira veneno adelantado para quitárselo. Bastante, bastante bien. Checa Discord. No puedo checar Discord. Estoy en directo y lo capturo con el celular. Recuérdate que ya no subo los tags. Entonces, si ahorita salgo de entrar a Discord, se quita el juego. Ahí va el mini P.E.K.K.A. camina lentamente, tiran Wall Breakers para darle un paseo al P.E.K.K.A. y aparte poder apoyar en la torre de la derecha, los Wall Breakers no llegan a nada por la torre bombardera, tiran veneno para ir haciendo un poquito de daño de desgaste y aprovechan esas unidades que tienen a la izquierda los jugadores de Veracruz, push bastante fuerte, Mega Caballero, Príncipe, Príncipe Oscuro, tanqueo de Minero, salta, ya murieron dos de las tropas, Príncipe, Mega Caballero, y ojo porque la derecha de Mega Caballero, el Mega Caballero que ha iniciado desde atrás, por parte de Tamaulipas, logra llegar, logra saltar, logra empezar a hacer muchísimo daño a la torre. La mosquetera no es suficiente. Ojo, están pegando dos mineros, uno en la izquierda por Tamaulipas y otro en la derecha por Veracruz. Está cohete la torre de Veracruz, por lo cual parece que va a ser empate. ¡No! Llega primero el cohete por parte de la selección de Tamaulipas. Creí que nos íbamos a ir a muerte súbita, pero el veneno no llegó a tirar a tiempo la torre de la derecha. Por lo cual Tamaulipas inicia ganando 1 por 0. Qué bien está jugando Tamaulipas en el 2 contra 2. El Jesus y el Antonio son novios. Pues a mí me gusta mucho cómo juega Jesus y lo hicieron aquí muy bien en el 2 contra 2. Esa partida, honestamente, yo creí que nos íbamos a muerte súbita. Por poquito ya no nos íbamos a muerte súbita. Pero bueno, vamos a ver qué tal sucede esto, ¿no? Vamos a ver qué tal sucede esto. Tamaulipas llegó ganando 1 por 0. Y veamos qué jugadores mandan en el Rey de la Colina. Según yo sigue... Ah, no, sigue uno contra uno. Sigue uno contra uno.
Según esto, aquí abajo sigue uno contra uno. Por cierto, me dije que la anterior vez me preguntaste a qué equipo me fui. Y me fui a Six Latam. A Six Existence. El que es como un marcianito su logo. Es un marcianito, ¿no? Pues está bien, ¿eh? Está bien. Espero verte en... ¿Están en SM? No están en SM, ¿no? ¿Están en Extreme Brawl? Existence sí está en Extreme Brawl. Sí, está en Extreme Brawl. Están en el grupo A. Realmente yo los casté el otro día. Sí. A mí me gustaba cuando estabas... cuando jugabas en... ¿En qué equipo estabas? En Gwent, ¿no? Estabas en Gwent. Gwent estaba... Ese roster de Gwent, que era con Big Dupin, ¿no? Era Big Dupin, Dark Maw. Ese me gustaba muchísimo, muchísimo. Y era Amber, ¿no? Creo que Amber estaba con ustedes. Y no mal me equivoco, tengo muy mala memoria. Hola, te extrañé. Hola, Alexis. Pues tú, Alexis, que ya no te pasas para acá, ¿eh? Ya no te pasas por acá. Ah, miren, sí hay gente en el directo, pero... Pero no sé por qué me dice YouTube que tengo un viewer. No sé si sale así, pero a mí me parece que tengo un viewer. Entonces, realmente no sé si me estaba viendo gente o no. Exacto, Tamo. Lo hiciste muy bien, Jesús. No sabía que eras de Tamaulipas, ¿eh? No sabía que eras de Tamaulipas. Y Tamaulipas, ojo, chicos. Tamaulipas, el rey de Supercell en México. Bueno, en BMC, en Brawl Mexican Championship, que es la liga de estados de Brawl Stars, Tamaulipas va a primer lugar. Y aquí, a uno de los favoritos, que es Veracruz, le dio un baile en 2-2. ¿Será que los tamaulipeños, aparte de tener el narcotráfico en las venas, también tienen los juegos de Supercell? A ver, esas declaraciones. ¿Cuáles declaraciones? Según mi YouTube dice 4. Pues han de ser 4. A mí me dice que es 1. Han de ser 4. A mí me dice que es 1. Dudo mucho que sea 1. Porque mínimo hay 3 personas comentando. Dale, pero espero que nos castes. Me gusta ver tu emocional castellano. Muchas gracias. Se hace lo que se puede. A ver si pasan a playoffs, ¿eh? Si pasan a playoffs, a ver si Von Kleist también me lo quiere dar. Y si no, pues... Mira, si, Dark Maw, si te gusta como casteo y estás con Existence, a mí muchas ligas no me hablan porque no me conocen. Entonces, chicos, no suelo pedir esto, pero mucha gente sí lo hace a veces. Ustedes bien pueden recomendarme con las ligas y si las ligas se contactan conmigo, yo estoy dispuesto a castear. Yo no soy muy especial en los casteos. Lo único que pido son los diseños siempre y el marcador. Con eso suelo castear. Y pues si les gusta como casteo y quieren verme en X ligas, pues díganle, no, pues queremos ver a Saxer. Y seguramente la liga va a aceptar y me va a contactar. Muchas veces pasa así. Muchísimas. A veces te veo en la tele porque ando ocupado con mi teléfono. ¡Oh, Alexis! Eso es. ¿Hay delay? Hay poquito. No tiene tan poquito delay como ayer, porque se lo quité, porque dije, no quiero hacer que algún día se vaya a laguear el directo. Entonces se lo quité, pero sí le reduje el tiempo de delay. No sé cuánto sea, pero no debe ser mucho, no es como antes. Espera que quieras eso, pues bueno, ahí está, Existen siempre es un buen equipo. La verdad, la liga donde me falta es Liga Mexicana. Esa sí me gustaría mucho castear, y les mandé mensaje y me dropearon. Dijeron, ¿sabes qué? No te quiero. No, Ed, fuera de aquí. Ponlo como ayer, no lo puedo cambiar. No se puede. Es lo malo de eso del delay. Es lo malo de ese del delay. No lo puedo cambiar. Para cambiarlo tengo que hacer un rollo, tengo que tirar el directo, tengo que reiniciar YouTube. Eso no se cambia desde el OBS. Es la única cosa que no puedo cambiar desde el OBS. Eso a fuerzas lo tengo que cambiar en YouTube. Liga Mexicana ya no existe. Liga Mexicana de Brawl Stars. Hay una que se llama Liga Mexicana Brawl Stars, que es como la Liga Mexicana, pero Brawl Stars. Está muy, muy bien organizada. Me acaba de responder un amigo y dice que te hablarán. Uf, esperemos, ¿no? Esperemos, chicos. Pero no tiene tanto delay, Ed. O sea, según yo, no tiene tanto delay. Mira, ves, me estás contestando luego, luego. Tiene como 10 segundos de delay. Es muy poco. O sea, sí tiene menos que antes. No tiene lo de ayer. Lo de ayer era casi, casi en vivo, pero está bien. Listo, chicos, vámonos al rey de la colina. Tenemos a Jesús, el minero. El minero pistolero de la parte de selección de Tamaulipas ante Kevin Martín 24, un jugador que se sacó un sweep en la pretemporada por parte de Veracruz ante Aguascalientes. Vamos a ver si logra sweepearse Tamaulipas, se ve muy complicado, tiene a un rival fuertísimo enfrente de él y está jugando, parece ser, no estoy muy seguro la verdad, a Minero Wallbreakers. Pues es que había con Minero, seguramente era Minero Control, pero tenemos que ver la variante que era. Minero Wallbreakers, un mazo totalmente de control, tiene Mega Caballero como tanque defensivo, intenta aprovechar que tiene esa mosquetera viva poniéndole un Mega Caballero adelante. Ojo, porque los murciélagos se logran quitar al paquetaxo real. Un murciélago está pegando, chicos. Un murciélago está pegando. Gracias a Dios que solo es un murciélago. Hubieran sobrevivido más murciélagos y eso hubiera sido muchísimo, muchísimo daño. Kevin Martín dice, uff, me salvé, y efectivamente se salvó. Qué bueno que solo sobrevivió un murciélago.
Hubiera sido muy, muy complejo. Monta versus Glowood, pues no. Kenny Martin tiene mazo de cementerio. Este mazo de cementerio con digo, Kenny Martin tiene montapuerco o cerdos reales. Porque viendo el terremoto, es montapuerco o cerdos reales. Mientras que por parte de Jesus, pues ya vimos que es un minero control. Tiene esa bandida para intentar, yo creo, hacer unos push rápido. No es tan usual ver la bandida en mazos de control. Es más usual verlo en mazos de beatdown, pero bueno. Este es como un minero control agresivo, pero no deja de ser minero control. Vemos que la bandida está pegando con los murciélagos, tira zap. ¡Ojo! Porque el zap cambia el target de la bandida. ¡Qué buen zap por parte de Jesus! Le cambia el target, la bandida dice: te tengo, Emi, mira, torre dashea y hace bastantísimo daño. Y ahí está. Efectivamente, es montapuerco. Tony Lizzy se cayó en nada. No, ¿por qué? Sí, es montapuerco. Sí, es montapuerco. Yo dije montapuerco o cerdos reales por el terremoto. Y viendo que tiene un caballero, era montapuerco o cerdos reales. Jesus manda el duendecito en llamas. Ahí va el duende. Oye, el duende iba muy lento, ¿no? Oh, me pasó un bug el otro día, chicos, que lo iba a subir a Twitter, aquí en Clash Royale. Estaba jugando el desafío de Touchdown. Y me pasó un bug de que mi rival spliteó sus duendes con lanza. O sea, los lanzó al juego. Y pasó que solo se dropeó uno. Lo iba a grabar y se me olvidó. Seguramente la partida ya se borró la repetición. O sea, lanzó unos duendes con lanza de tres. Y tan solo salió uno. Y de pronto, cuando mataron a ese uno, salieron tres. Estuvo muy, muy loco. Bueno, vemos que hace un push bastante rápido. Les digo, está jugando muy beatdown este mazo. Con esa bandida le da otro punto de vista al mazo. Logra meter un combo de mega caballero, bandida, mosquetera. Que destroza totalmente la torre de la izquierda. Lanza terremoto, monta puerco para intentar empatar la partida. No le alcanza con la mosquetera, con los murciélagos. Es una defensa exagerada para sobrevivir a costa. Porque tan solo no tiene que recibir 700 de daño. Quedan 2 segundos, tira tronco, la partida es para Jesus, que inicia ganando el rey de la colina y se pone la corona para los tamaulipecos. San Luis candidato a ganar LD. Sí, yo creo que sí, con Dios pudín todo es posible, ¿no? Con Dios pudín todo es posible. Vamos aquí a la partida. Tamaulipas, Dios mío, yo en el inicio, hasta realmente, si ven aquí abajo la descripción, dije Veracruz es de los favoritos. Tiene muy buen equipo, tiene muy buen roster. Y Tamaulipas dijo: piu, piu, piu. por las pistolas. No van a ir a ningún lado. Les están dando un baile de Veracruz. Vamos a ver si Jesus se logra hacer un sweep. Si Jesus se logra hacer el sweep, pues ya ganaría Tamaulipas el partido, ¿no? Recordé la serie Rey de la Colina. Ah, cabrón, ¿cuál es esa serie? Rey de la Colina. No recuerdo esa serie. Listo, chicos, vámonos a la siguiente partida. Cementerio versus cementerio. Dios mío, Ed, vas con todo. Todavía ni siquiera sale ni una carta y ya vas con todo. Vemos a nuestro buen Jesus que parece que está jugando Minero Control otra vez ante Ace Frank. Este jugador, ¡pum! Es increíble lo que juega Ace Frank. ¡Increíble! No había visto que estaba aquí. Por parte de la sección de Veracruz, por parte de Jesus, no, no es Minero Control, parece que es este mazo de Minero Globo, un mazo que es bastante funcional, te permite meter buenos combos, quién sabe si lo traiga con Furia o con Hielo, o si decide traerlo sin hechizo de soporte, mientras que por parte de Ace Frank lo vemos jugar un mazo de Ciclado de Gigante Noble, seguramente tenga Terremoto como soporte del Gigante Noble, uf, es un match complicado para Jesus, no sé si decirlo, porque seguramente Ace Frank, lo digo, tenga terremoto. Terremoto se quita bastante rápido la jaula del forzudo porque no tiene mucha vida. Entonces el gigante noble seguramente sí que pegue sí o sí. Noble versus globo. Pues ya pasó eso. O sea, creo que lo dijiste ya cuando se había mostrado. Lo bueno es que el globo logró pegar bastante, por lo cual Jesus ya tiene la ventaja. Tiene espíritu de curación para ciclar y para hacer poquito daño a la torre de la izquierda. La torre de la izquierda está a veneno o a bola de fuego en caso de que la tenga, que no sé qué es lo que tenga como hechizo final. Y bien podría ser terremoto para apoyar al globo. O bien podría ser bola de fuego porque hace daño y puede hacer daño a estructuras. Por ejemplo, una mosquetera o un mega esbirro, por lo cual le vendría bien eso en el ataque del globo. A ver, tú que eres muy experto. ¡Ojo! ¡Ojo el minero que tira a la izquierda! El jugador de minero tira un minero y con eso se lleva la torre de la izquierda. Parece que la partida Ace Frank le tiré flores. Dije, es un increíble jugadorazo, pero en el primer push recibió muchísimo, muchísimo daño. La partida parece que ya está para Jesus. Lanza bola de nieve para hacer un poco de. Ah, mira, el último hechizo es bola de nieve. Yo honestamente creí que iba a ser un hechizo más potente.
No creí que fuera a traer un doble hechizo un poquito débil. Ahí está, el terremoto le sigue con terremoto, se quita bastante rápido lo que es la jaula del forzudo, por lo cual siempre va a llegar a golpear la torre de corona. Se intenta aprovechar ese duende mamado, se me fue como se llama, lo con minero con bola de nieve para intentar hacer un poquito de daño a la Firecracker. Y ojo, porque alcanza a targetear la mosquetera, alcanza a targetear, pega tres veces, hace bastante daño. Ahí está el terremoto, muy bien, se logra quitar al forzudo. El forzudo ya, bueno, a la jaula del forzudo, pero el forzudo empieza a defenderlo. ¿Vieron? El gigante no le va a pegar sí o sí, pero gracias a que ya tiene una torre de ventaja y media casi. Jesus, parece que la partida es para él. Parece que Jesus viene con todo. Parece que Jesus quiere un sweep, tronco y bola de nieve suficiente para quitarse a la Firecracker. Le dice: buen juego, quedan 10 segundos. El gigante noble no va a hacer 800 de daño en 10 segundos más porque le va a poner la jaula del forzudo en la cara. Uf, no tiene la jaula del forzudo. Uf, no tiene la jaula del forzudo. Quedan 2 segundos. Pega el gigante noble. No, pero ya le había puesto en la cara la jaula del forzudo. Jesus, perdón, el gallo. Perdón, el gallo. Jesus con un push muy inicial muy fuerte y luego acompañando muy bien sus push a la derecha, fue desgastando el rival. Aunque hubiera tirado la torre Frank, la partida la tenía ganada Jesus. Ya tenía muy poca vida la torre de Frank, con que llegara un globo post-mortem y seguramente con minero Jesus la terminaba ganando. ¿Te dieron cuenta que ya no me veo azul, chicos? ¿Quién sabe cómo se corrigió? Bueno, juega San Luis. El sábado, creo. El sábado. Creo que está jugando muy bien últimamente. Sí, es un jugadorazo, pero Dios mío, Jesus. Jesus vino inspirado. Jesus, Dios mío, oye, no lo había pensado. Jesus también jugó el 2 contra 2. No es usual que el mismo que juegue 2 contra 2 luego lo metan al Rey de la Colina. Mínimo lo esperaría en el tercer lugar. O sea, pero Jesus va a ser MVP. Gana el 2 contra 2 y se va a sweepear a Veracruz. O sea, esto no fue Tamaulipas versus Veracruz. Esto fue Jesus versus Veracruz. O sea, si ya gana Jesus. No, suena muy, como muy, ¿cómo se dice? Muy barbero. O sea, pero el partido hubiera sido Jesus contra Veracruz. Porque él ganó el 2 contra 2, él está sweepeando en el Rey de la Colina. Vamos a ver qué tal lo hacen. Jesus parece repite Minero Wallbreakers, pero una variante diferente. Trae Arquero Mágico y Valkyria. Anteriormente lo habíamos visto un poquito más ofensivo, que lo traía con Mega Caballero y con Bandida. En esta ocasión lo trae un poquito más defensivo. Ante Trainer Daniel, que está jugando mazo de cementerio, parece ser. Cementerio, no, no es cementerio, porque cementerio con bola de nieve no creo que sea. No estoy muy seguro que esté jugando Trainer Daniel, honestamente. Es que parece mazo de cementerio, pero es que con bola de nieve no puede ser. Esa bola de nieve debería quitarse y debe tener un veneno. Intenta adelantar el arquero mágico para quitarse la jaula del forzudo. Se la termina quitando muy bien. El mega esbirro no fue suficiente para quitarse el arquero mágico porque le puso enfrente unos murciélagos. Intenta un push rápido de Minero Wallbreakers, que es defendido con el paquetaxo real. Pero miren, el arquero mágico, cuánto coste de elixir le dio. Se quitó la torre, se quitó la jaula del forzudo y aparte se quita al guardia este del paquetaxo real. Sí, es cementerio con gigante. Uf, cementerio con gigante, ¿eh? Llevo muchísimo sin ver cementerio con gigante. Más o menos desde que salió el cementerio. Que no veo cementerio con gigante. Curioso que sea un mazo de cementerio sin veneno. A mí la verdad es que cementerio veneno es un combo que va casi casi obligado cuando los usas juntos. Así que vamos a ver qué tal usa. Esto es un buen momento para tirar. No, no es un buen momento para tirar el cementerio. Tiene muy poca vida sus unidades que están ahí en el ataque. Tira bola de nieve que la falla. No le da a los murciélagos, que era su plan. Intentar un predic, pero los adelantó un poquito Jesus. Otra vez el arquero mágico. Increíble el trabajo que está haciendo el arquero mágico, ¿eh? Increíble. ¿Y ojo, vieron el paquetaxo real? Le alcanzó a dar al arquero mágico a pesar de que estaba del otro lado del puente. Y casi, casi lo mata, se quedó a nada de vida. Intenta un push de Minero Wallbreakers. Ojo, ahí viene el Príncipe Oscuro con el cementerio. Tira Valkyria. La Valkyria es la carta perfecta para defender el cementerio y estos push. Pero ojo, porque como la tiró para el Príncipe Oscuro, recibió muchísimo, muchísimo daño. Dios mío, Jesus, lo estabas haciendo increíble. Lo estabas haciendo increíble y en un solo push te tiran casi la torre. Parece que la partida es para Trainer Daniel y que no se va a cumplir el Jesus versus Veracruz. Parece ser, ¿eh? Hay un top ladder que juega cementerio gigante y basurilla. ¿En serio? Qué curioso, ¿no? Esto es torre, me parece que esto es torre. El veneno la va a dejar, si no, a otro veneno. No, y aparte pegan unos cuantos Larrys. Pegan dos Larrys que hay que se logran colar. La partida es para Trainer Daniel. De todos modos, en esta partida se le fue en un solo push a Jesus. Pero Jesus lo hizo muy bien, ¿eh? Jesus lo hizo muy, pero muy bien. Se sweepeó a dos.
está bastante bien. Y todavía que vamos a ver si Trainer Daniels hace un reverse sweep. Ojo, porque ahí mi amigo el chino, el de caracteres chinos, dijo que el rey de la colina lo gana Veracruz. Para que lo gane Veracruz, sí o sí, se tiene que hacer todo el reverse sweep Trainer Daniel. Vamos a ver si lo logra. Todavía faltan dos jugadores de Tamaulipas. Y pues esperemos, ¿no, chicos? Hay que recordar que en Rey de la Colina tampoco hay ban, por lo cual no, por eso pueden usar ahorita cualquier mazo que les salga de su mente. Honestamente, se me hace muy raro no haber visto a alguien jugar el mazo que jugó a Navan en la final. Que era digo, en la semifinal contra Trif. Que era uno de Chispitas con Ram Rider. Se me hace raro que nadie lo ha jugado. El trainer Daniel es bueno. Bueno, si Luis lo dice es porque es cierto, ¿no? Porque es capitán de un equipo de No Tilt. Vamos a ver qué tal. José Guevara está en su pantalla superior por parte de Tamaulipas con el match point a su favor que se lo dejó su buen compañero Jesus. Si gana José Guevara, pues se lleva el partido Tamaulipas. Mientras que Trainer Daniel apenas acaba de ganar la primera partida, derrotó a Jesus antes de que se sweepeara a todo Veracruz. Y veamos qué pasa. Por parte de Trainer Daniel está jugando un mazo de leñador globito, intentando aprovechar la furia. Qué buen espíritu de curación. Qué buen espíritu de curación. Porque el espíritu de curación le iba a quedar perfecto para cuando el globo aprovechara la furia. Pero tira muy bien el barril de bárbaros, el barbarrel, para quitárselo y evitar que eso suceda. José Guevara está jugando. ¿Qué estás jugando? Cement. No. ¿Qué estás jugando? ¿Gigante? No, no. ¿Qué está jugando? ¿Qué está jugando José Guevara? No sé qué está jugando. Parece cementerio. A mi gusto parece cementerio. Pero por el bebé dragón. Pero es que ese mago eléctrico no lo veo aquí, ¿eh? Creo que iría mejor un príncipe oscuro, tal vez. O golem. No, pues es que golem no, no lo veo. Uf, ¿qué está jugando José Guevara? ¿Alguien sabe? La verdad no me lo imagino. Estaba viendo el directo, pero no contaba. Hola, Cristian. No pasa nada. Rip. No, Gis, lo hiciste increíble. O sea, ya te estabas. Te sweepeaste a Veracruz en el 2 contra 2 y aparte te lo estabas sweepeando en el Rey de la Colina. ¿Es cementerio? ¿Sí es cementerio? Sí, ya vi el caballero. Ya vi el caballero, efectivamente, cementerio. Va un push rápido de leñador con globo. El espíritu de curación, ahora lo tiró un poquito temprano. Lo tiró un poquito temprano. Pero bueno, al tirarlo un poquito temprano, el leñador sobrevivió un poquito más, por lo cual logró quitarse la torre bombardera. Pero muy buen tornado por parte de José Guevara, que se activa la torre del rey. Uf, la partida. La tiene ahorita José Guevara a su favor. Se activó la Torre del Rey. Ya tiene la torre a mitad de vida. Parece que Tamaulipas va a ganar el partido. Y eso que no ha tirado ni un cementerio. Tamaulipas lleva más daño a torre y sin tirar ni un solo cementerio. Ahí viene otra vez la Torre Bombardero. Pero muy importante que ahora no tiene el apoyo del leñador. Por lo cual la Torre Bombardero no va a llegar ni un lado. Por primera vez aprovecha que ese caballero y ese bebé dragón habían sobrevivido con nada. Tira el cementerio que es defendido con un leñador. El veneno que lo tira. De manera un poquito pegada a la izquierda para pegarle a la mosquetera, pero no le pega al leñador. El leñador no va con full vida, por lo cual ese globo a mi gusto también está totalmente defendido. Tiene tornado, por lo cual si se logra acercar, lo jala un poquito. Y si no, también tiene mago eléctrico. Parece que esto es match. Parece que Tamaulipas le va a disparar al tiburón. No ha logrado colar ni un cementerio. Bueno, no más ha tirado uno, pero no lo coló del todo bien. ¿Qué quieres? No ganas ni con tu selección. Uf. Uf, Ed. Ahí viene el leñador. Se enfrenta al príncipe. Digo, al príncipe, al caballero. El globito. Ojo, el globito. Porque está con la furia. No, ya llegó el mago eléctrico. Y aparte tiene en ciclaje el tornado. Es que veo bien complicado que lleguen los globos. Tiene torre bombardera. Tiene mago eléctrico. Y aparte tiene tornado. Está bien complicado que lleguen los globos. Ojo, porque logran pegar unos cuantos Larrys en esa torre de la derecha. Sigue bajando la cantidad de vida. La mosquetera decide cambiar de línea, a pesar de que estaba un poquito pegada a la derecha. Se va a la izquierda. Leñador, otra vez que intenta usar para aprovechar el globo, pero está torre bombardera. Y otra vez el globo no llega a ni un lado. Aunque la destruye, tiene mago eléctrico o tiene tornado. Bien, está el mago eléctrico, hace suficiente soporte, lo pone muy bien a la derecha para que se pueda apoyar su cementerio que acaba de tirar. Tira muy buen veneno que daña mosquetera, daña torre y daña de leñador. Barbarrel para ver si logra colarse a la torre, no lo va a lograr porque está todavía el leñador con vida. Otro globo que no va a llegar a ningún lado porque tiene todavía tornado. Tiene tres de elixir, entonces ahorita tira tornado. Vieron, ahí está el tornado, lo tira increíble. Increíble el tornado porque no solo le defendió al globo, también le defendió al leñador que iba por la torre de la derecha. Increíble tornado en la medición perfecta
para calarse a las dos unidades. Ojo, por primera. No, 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 no. Por primera vez parecía que iba a llegar el globo. Ya inició a ciclar muy rápido el globo trainer Daniel. Y es porque estamos en el por 3 de elixir. Estamos en el por 3 de elixir. El globo empieza a ciclar bastante rápido. Allá había por un momento doble furia. Ya se arregló un poquito el ciclaje José Guevara. Tan solo tiene que defender. Mientras defienda 18 segundos, va a ganar por daño a Torre en el tiebreaker. Ojo, ojo, tornado, tornado o torre bombardera. Tornado, torre. ¡No! ¡El globo no se distrajo! ¡Increíble! ¡El globo no se distrajo por la torre bombardera! ¡El globo alcanza a golpear! ¡El enllador también se cuela! ¡En los últimos 3 segundos se le complica la partida! Tira veneno José Guevara y gracias a ese último veneno en el último segundo, Tamaulipas le gana a Veracruz. ¡Qué buen cierre de partida! ¡Qué buen cierre de partida! ¡Qué bien aprovechó el por 3 del Elixir Trainer Daniel! Pero no fue suficiente. Tamaulipas gana el partido 2 por 0. Tamaulipas gana el partido 2 por 0. Por poquito se le va, por poquito se le va, pero lo hace muy, pero muy bien al final para defender con todo lo que tuvo el tornado clave, porque aleja al globo, luego el leñador que se logra colar y se lo logra quitar a tiempo, ese último veneno que le asegura el daño para ganar en el tiebreaker. Y con esto, Tamaulipas gana 2 por 0. MVP Jesus, o sea, jugó en 2 contra 2 y ganó. Se swipeó a 2 de Veracruz en el Rey de la Colina. Uno siendo Ace Frank. Ace Frank creo que fue como el MVP general de lo que fue la Aztec League. Categoría 1. Entonces está bastante, bastante bien. Gana Tamaulipas y humillaron a Ed. Bueno, chicos, con esto se acaba el directo. Voy a ponerles la miniatura. Me gustó muchísimo ese cierre de partida, estuvo muy muy interesante, mucho que no me emocionaba haciendo un cierre de partida, parecía que se le iba el mundo a José Guevara, pero logró aguantar muy bien. Vamos Colima, pues bueno, vamos Colima. Listo chicos, yo me despido, soy Saxter Gaming, los veo en la noche con el final de The Last of Us. Vamos a acabarlo en cara, aquí el 19 de junio les voy a traer The Last of Us 2, desde el momento que se desbloquee, pum, prendo directo para The Last of Us 2. Vive en una piña debajo del mar. Bob Esponja. Bueno, chicos, yo me despido. Soy Saxter Gaming. Suscríbanse, dejen su like y los veo en el siguiente directo con más. Chao.